cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por la salud espiritual y física de la familia Varela Betancourt y familia Sáenz Betancourt. Manda celebrar a Diela Betancourt. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que te traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de su siervo. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada,
leche y el ternero guisado y se los sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió para sus adentros, pensando, cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Y él replicó, no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia. Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo habría prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Aleluya, aleluya, el Señor nos hablará. Aleluya, aleluya, Él nos hablará. Aleluya, Él nos hablará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro,
vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Pues seguimos escuchando la historia de Abraham. Ayer Dios le hacía una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo de Sara, su esposa. Y hoy, pues continúa ese relato con la presencia de unos personajes que podríamos decir como ángeles que Dios envió para concretar esa promesa de que le iba a regalar una descendencia, un hijo. Cabe recordar que ambos ya ancianos, Abraham con 99, Sara con 90. Y entonces están allí estos personajes que Abraham está atendiendo muy bien, los está hospedando, les está sirviendo, etcétera. Y uno de ellos le dice, pues que esa promesa pues va a ser realidad, que va a tener un hijo con Sara. Pero Sara está por allá como retiradita, digamos. No está en la escena, está por allá parando oreja. Y alcanza a escuchar que ese personaje le dice a Abraham que va a tener un hijo. Y entonces Sara, allá escondidita parando oreja, se ríe para sus adentros y dice, yo bien vieja con este viejito, qué placer voy a tener ya, qué voy a hacer, ni siquiera tengo el periodo ya no me estrubo, ya, qué hijo voy a tener a estas alturas del paseo. Y entonces ella se ríe por allá. Luego entonces este personaje, que repito puede ser el ángel del Señor, le dice, oiga, ¿usted por qué se está riendo? Ella dice, no, yo no me estoy riendo. Sí, usted está riendo, ¿por qué está riendo? Y entonces le dice una cosa muy importante ese personaje a Abraham y a Sara. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Porque claro, ya yo decíamos ayer, eso es impensable en el pensamiento y en la lógica humana. Una mujer de 90 años, que ya no tiene el periodo, un hombre de 99, ¿con qué aliento ya? Pero entonces, por eso el ángel le interpela. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si es Dios, ¿será que Dios no puede hacer? Y ya nosotros sabemos que eso que Dios prometió, pues se realizó en el posterior embarazo y nacimiento de Isaac, el hijo. Pero fíjense que también el Evangelio nos muestra algo extraordinario. Un hombre, un centurión, un funcionario romano, es decir, no judío, no era creyente propiamente, tiene pues a un criado que está en cama, sufriendo, paralítico. Y entonces ve a Jesús y le suplica y le dice a Jesús que tiene un criado en cama, paralítico. Y Jesús dice, listo, vamos para la casa, voy a curarlo. Y este centurión, este personaje, este militar romano, le dice a Jesús algo que nosotros solemos decir en la liturgia también. Le dice a Jesús esto: Señor, yo no soy digno
de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarlo. No necesitas ir hasta la casa. Si lo dices desde aquí, ¿quién sabe en qué parte del camino se lo encontró? Si lo dices desde aquí, basta que lo digas y mi criado quedará sano. Basta que lo digas. Jesús se queda sorprendido y admira la respuesta de ese hombre, la fe de ese hombre, porque dice, oiga, yo no he visto una persona con tanta fe, que me diga que ni siquiera tengo que ir hasta la casa, que basta una palabra suya, y él lo cree, el centurión, y así sucedió, su criado quedó sano, sano, porque ese hombre así lo creyó, y no encontró, o Jesús más bien exclama, oiga, ¿será que hay alguien con tanta fe como este aquí en Israel? Luego va a la casa de Simón y cura a la suegra de Simón y a otros muchos, concluye el Evangelio. Pues hermanos, que nosotros hoy no solamente veamos el poder de Dios actuando, transformando, no solamente sanando, sino transformando vidas, haciéndonos fecundos espiritualmente, sino que veamos también de nuestro lado la fe y la confianza en Dios. Así como Abraham creyó, al final también Sara, aunque se rió, ya también creyó en esa promesa, y así como el centurión creyó, que también nosotros, ojalá tengamos una fe cada vez más hacia arriba, más grande, y que este niño que ahora va a ser bautizado, los padres y los padrinos le transmitan esa fe que este niño debe tener también en Dios. Que así sea. Entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra existe todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz
y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos a una voz diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana. En el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Atiende las intenciones por la salud espiritual y física de la familia Varela Betancourt y familia Sáenz Betancourt. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. El Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Guiará.
de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo, mañana es el día del Señor, el domingo. Es el día de participar de la Santa Misa, día de santificar las fiestas del Señor. Así que reserven su espacio, su tiempo para asistir y vivir la Santa Misa. Que no se les pierda la misa del domingo, por nada ni por nadie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.